¿Te podría echar mejor? ¿Tiene una mejor electricidad? ¿Ah? Sí, sí. ¿Conectar el iPad? Les damos a todos ustedes una cordial bienvenida a la versión número 28 del Campamento Musical Marqués de Mancera. Recordemos que es un tradicional evento formativo para niños y jóvenes, artistas que además buscan llevar la música a diferentes escenarios de Valdivia y de nuestra región. Hoy queremos agradecer al gobierno regional de la región de Los Ríos, a la ilustre municipalidad de Valdivia, a la Fundación de Orquestas Infantiles y Juveniles de Chile, a la Fundación CIFAN y al Conservatorio de Música de la Universidad Austral de Chile, quienes financian, organizan y colaboran en las actividades que se están realizando desde el 9 hasta el 16 de enero. Y por supuesto, les damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes porque hemos vuelto a la presencialidad. Y antes de presentar quienes nos acompañan en esta jornada, les pido a cada uno de ustedes que silencien o apaguen sus teléfonos celulares para que de esta forma podamos disfrutar sin interrupciones esta larga jornada que a la vez va a estar interpretada y nos va a acompañar el dúo Cambur. Nace a fines del año 2019 con el propósito de explorar y difundir la música docta nacional, con énfasis en las composiciones chilenas. Desde dicha mirada latinoamericana brinda inéditas versiones para este ensamble, incluyendo un repertorio de los grandes maestros de la música europea. Durante el año 2020, Cambul se adjudicó su primer proyecto de concierto y circulación online enfocado en la música chilena. Recordemos además que grabaron en un estudio del Instituto de Acústica de la Universidad Austral de Chile, el cual se transmitió por redes sociales junto al Cuarteto Austral Chileno, obteniendo éxito al nivel nacional e internacional. Actualmente preparan contenido musical digital para difundirlo en redes sociales y gestionan diversos proyectos culturales. Sus integrantes en piano nos acompañará Valeria Chacón Piñeiro y Víctor Cova. Bueno, Valeria es titulada en piano de la Universidad Austral de Chile y muy próxima a titularse bajo la cátedra Arms Eidos. Empezó sus estudios con 8 años y es invitada regularmente a festivales y participa en cursos de perfeccionamiento en América Latina, Europa y Estados Unidos. Se desempeña actualmente como productora musical, concertista, solista de cámara y está enfocada en la búsqueda, la difusión de la composición femenina chilena y la difusión de la composición tradicional internacional. También nos acompaña Víctor Cova, quien tiene un magíster en interpretación en clarinete en Texas. Teach University es discípulo del doctor David Chi y compositor autodidacta. Desde el año 2004 realiza sus estudios de interpretación musical en clarinete en el Conservatorio de Música de la Universidad Austral de Chile. Bajo la tutela del profesor Jorge Rodríguez, actualmente se dedica a participar activamente en la gestión musical, interpretación de la música de cámara y, por supuesto, a la composición, enfatizando, por supuesto, el rescate y difusión musical nacional. Sus obras han sido estrenadas en el extranjero, en países tales como Grecia, Perú, Palestina e Israel, junto al Quinteto Coda y al Cuarteto Andes, realizando giras internacionales e importantes, programando conciertos
y deleitando a los amantes de la música en diferentes lugares del país y, por qué no decirlo, del mundo. Con un fuerte aplauso le damos la bienvenida a esta jornada en Campamento Marqués de Mancera al dúo Cambul. Un fuerte aplauso. Hola, muy buenas tardes, muy bienvenidos a la versión número 28 del Campamento Musical Marqués de Mancera. En esta tarde, junto con Valeria, vamos a interpretar obras de compositoras chilenas, algunas valdivianas, y también vamos a interpretar obras de célebres compositores europeos como Schumann y Brahms. Vamos a comenzar este programa con la obra de Alondra Huerta Salinas. Esta es una composición llamada Dos Observaciones. Dos observaciones que se realizan a la naturaleza valdiviana. ¿Ya? Manifiesta un poco el sentimiento de lo que ha sido la urbanización y quizás el... como la disrupción de algunos lugares que, bueno, hoy en día están en recuperación. Entonces, eso es un poco lo que pretende reflejar esta obra. Así que con ustedes, dos observaciones de Alondra Huerta Salinas. Thank you.
Bueno, esa fue la obra de Alondra Huerta. Ahora vamos a interpretar una obra que se llama Plagio a la locura, de Andrea Zucchi Guerrero. Ella es una compositora de Santiago, pero que se encontraba hasta hace muy poquito en Valdivia. Así que su pieza es bastante impresionante. Tiene un carácter muy contrastante al que acabamos de escuchar. Es un poquito casi chocante a veces. Así que otra propuesta, espero que la disfruten.
A continuación, vamos a pasarnos un poquito al mundo más clásico, romántico. Vamos a tocar el primer movimiento de las Fantasías Opus 73 de Robert Schumann, originalmente para clarinete y piano. Hay algunos chelistas, violistas, violinistas por ahí y fagotistas que quieren tocar esta sonata, pero es original para clarinete. Así que con mucho gusto la hemos preparado para ustedes. Thank you.
Bueno, y para terminar, vamos a presentar la sonata en mi bemol mayor, opus 120, número 2, de Johannes Brahms. Él fue, de hecho, el pupilo de Schumann. Schumann lo acogió y él, Brahms, convivió con su familia. Bueno, ahí hubo algunos encuentros y desencuentros en esa familia. Sin embargo, bueno, Schumann siempre fue el mentor y maestro y lo acompañó y se acompañaron durante todas sus vidas. Entonces esta pieza es para nosotros, creo yo, una de las obras maestras de Brahms. Es como él la escribe al final de su vida. Entonces es como un gran viaje y narra todo lo que fue su vivencia. Es una pieza muy dramática, muy profunda y dura, o sea, y tiene tres movimientos. Que la disfruten. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Bueno, con esto concluimos esta noche, esta jornada que ha sido encantadora, maravillosa, con un escenario único y dos tremendos artistas. Un cariñoso aplauso a este dúo Cambul que nos acompañaron este día viernes. Los esperamos mañana a partir de las 19 horas acá en los jardines de Casa Prochel 2. No se olviden que tenemos toda la programación ya agendada en Camus Mancera, @camusmancera.cl, en todas las redes sociales para que disfrutemos de los diferentes escenarios y las diferentes actividades que se están desarrollando acá en Valdivia y, por qué no decirlo, en la región. Que tengan una buena noche. Muchas gracias, chiquillos. Hasta luego.